tenemos nada asegurado por el momento, como decía Monkey Black. Kimmy Ultra Mega defiende al lápiz, se pone los guantes para darle par de galletitas saladitas al Alfa el Jefe y muestra su tiraera. Me huele a mierda todo lo que suene en el movimiento. Yo soy de todos los tiempos, me busco en todo momento. ¿Ustedes saben lo que ellos dicen del Alfa el Jefe? De que el Alfa solamente hace pupú en sus canciones. Si se muere el Alfa, sigue vivo el movimiento, pero... Ya esto es personal. Kimmy Ultra Mega puso en cuatro al Alfa, le dio con todo, le partió el pichirri en 20.000 pedazos. ¿Ustedes escucharon esto? Ya esto es personal. Si Alfa se muere, no pasó nada. No se murió nadie. ¡Ay, santo! Pero si se muere el lápiz, pues se muere el movimiento. Como se iba a esperar, Químico, obligatoriamente, se le da lápiz por el respeto que le guarda. Entonces, en el verso anterior, pisoteó al Alfa, donde él dice que el Alfa prácticamente no es nadie, que no hace falta, que si él se va de esta tierra o que si él se retire, como quiera, no va a hacer falta en el género. ¿Cuáles de ustedes están de acuerdo con estas declaraciones de Químico Ultra Mega? Ahora bien, señores, explíquenme las razones y los motivos y el por qué Químico le hace esta tiraera al Alfa. ¿Quién me explica? ¿Por qué será? Creo que Alfa nunca, ha hablado en una entrevista de Químico, ni bien ni mal. Y más en este rebú que pasó, que él le tiró a par del Tita, tampoco lo mencionó. Entonces, como el trano morirá, persistirá y existirá, todo el que no tenga concepto se des... Eso es 100% real, mi gente. Aunque el Ra esté en un momento en baja, el Ra siempre va a permanecer. El Ra es algo como para siempre, que no es desde ahora que se está haciendo Ra. Es desde que se inició el movimiento en Puerto Rico, vamos a decirlo así, en Puerto Rico mayormente. En Puerto Rico fue que se inició todo. Puerto Rico la cuna de esta vaina. Ahí fue que se inventó todo. El rap, el reggaetón, toda esa vaina. La primera gente que lo cantaron en español. Sí, y ha perdurado. Siempre van a haber artistas que se van a mantener haciendo rap. Otros van a decidirse por otra rama. Le doy la razón a Químico, pero ahora yo quiero ver, saber por qué Químico se la está dejando caer al Alfa. Está buscando sonido, está falta de atención. Ok, ayúdenme en los comentarios y nos vemos en el próximo video, familia.